Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la profesora Fabiola Elizabeth Ortiz Bustillos. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Goitia García. Es un placer estar aquí con ustedes, con los alumnos. Venimos de la delegación de Xochimilco, lugar de las flores, a hacer a ustedes una muestra, una presentación de las opiniones de nuestros alumnos relacionados a un tema muy interesante que es el bullying. Yo imparto la materia de la asignatura de formación cívica y ética. Para abordar este tema, nos encontramos con los alumnos de esta institución, que son Brenda, Paola, Brian, Fernanda. El día de hoy no nos escuchan nada, porque repitan sus nombres. No, los chicos. Brenda, Paola, Brian, Fernanda. Brenda, Paola, Brian, Fernanda. Bueno, ustedes saben que este problema del bullying, jóvenes maestros que nos acompañan en este espacio, pues en estos días pues nos ha llegado pues muy fuerte las situaciones a todo el público, padres de familia. Hay una gran preocupación, pero este programa, este espacio que queremos compartir con ustedes, es principalmente para que ustedes escuchen el punto de vista de nuestros adolescentes. Para ello, pues yo quiero plantear una pregunta. ¿Qué es el bullying? Bueno. Adelante, sí, Brenda. Bueno, mi nombre es Brenda Elizabeth Rosa Ramírez, venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Goitia García, y a mí me gustaría comentar un poco sobre el bullying. El bullying es una palabra que se deriva del vocablo holandés, que significa acoso. El bullying es cualquier tipo de agresión verbal, psicológica, física, que se presenta en la escuela. Hay varios tipos de bullying, de los más conocidos o de los que más presentamos en la escuela son el verbal, que se expresa por medio de groserías, agresiones, insultos. Por ejemplo, tener defectos de estatura o ser un poco llenito, problemas físicos, en eso viene el verbal, en insultos. Después viene por otro lado el psicológico, donde de alguna manera te critican de ciertos modos, el físico que se da por medio de golpes. Y bueno, a nosotros ya se nos está haciendo como que verlo muy normal, que el bullying es algo que se da y cotidianamente lo vemos en todos los aspectos, pero no debería de ser algo normal, no es una conducta que se deba de ver como normal. A final de cuentas, todos somos humanos y creo que todos necesitamos ese respeto, ese sentimiento de humanismo por las personas, porque cuando se están presentando estas situaciones, se está perdiendo muchos valores que desde casa nos inculcan. Y creo que en la escuela es un lugar donde demostramos toda esta educación y todo esto. Muy bien, Brenda. Bueno, jóvenes, ¿alguien más quiere comentar sobre este planteamiento? ¿Qué es el bullying? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Desde cuándo pues nosotros venimos ya arrastrando nuestra sociedad este problema, ¿sí? Pero también es importante que sus compañeros, los compañeros que nos acompañan, los maestros, pues sepan cuáles son las causas, qué causa este fenómeno, qué está pasando en nuestra sociedad. ¿Cuáles son, consideran ustedes, qué es la causa principal de este fenómeno? Podríamos tomar como una opinión propia, una consecuencia principal, la manera en el hogar en el que nos desarrollamos, tanto problemas familiares o económicos, difundirían mucho los problemas socioeconómicos o los problemas sociales. Muchas veces llevamos aquellos problemas que tenemos en casa y los
si vemos alguna figura violenta en la casa, la llevamos a ejercer en la escuela. Ese sería un fundamento especial de cómo se arrastrarían esa violencia y que se llevaría hasta la escuela. Como una causa, también una causa sería tanto para la persona que recibe el bullying, sería que no se encuentra en un equilibrio emocional, que no se siente completamente sano para él mismo, no se siente capaz de poder relacionarse con las demás personas. Se tomaría también como una consecuencia sobre todo esto, que con el paso del tiempo, como hemos visto, se den muchos casos de bullying. Se está haciendo muy normal ver en los noticiarios 2-3 noticias sobre el bullying, y lo más preocupante de todo es que no se genera esa conciencia ni en los adolescentes ni en los padres, que tienen que supervisar el comportamiento o aquellas actitudes que vayamos tomando con el paso del tiempo. También los profesores que tengan esa actitud o esa manera de ver en sus propios alumnos que cuáles son las actitudes que estamos tomando, que vayan desde ahí generando una causa y que luego se vaya generando como una consecuencia, que sea agredir a un compañero y generar poco a poco la violencia, tanto en un propio salón o que se genere ya a nivel mayor como sería la escuela. Muy bien, es muy importante que en los jóvenes, los maestros, todas las personas que están involucradas en la cuestión educativa, en las escuelas, tengan muy definido, muy claro, jóvenes, cuáles son las actitudes que presenta un agresor y qué actitudes presenta una víctima. ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes tienen amigos que probablemente se han topado con amigos agresores y también con amigos víctimas. Y entonces eso de alguna manera pues contribuye a tener el gran apoyo de ustedes también como adolescentes. Hacerlo saber a las autoridades, a los maestros, a algún padre de familia, y pues el fundamento principal es que ustedes sí tengan bien detectado que cuáles son esas características que tiene, pero sí me gustaría que alguno de ustedes pudiera compartir con nuestros alumnos, con los maestros que nos ven, con los padres de familia, para que ellos tengan claro no solamente la información, porque a veces nos llenamos de mucha información, el bullying y todos hablan del bullying y realmente no detectamos cuáles son esas características. Probablemente un padre esté pasando esa situación, ¿sí? De ver por qué mi hijo se comporta de una manera determinada, una manera no propia, porque el bullying es eso, es una forma de conducta no propia, ¿sí? Y entonces, más que decir, bueno, yo no tengo problemas en casa, creo que tratamos de darle al hijo lo necesario, lo indispensable, pues no se explican por qué de actuar. Entonces, sí me gustaría que alguno de ustedes nos comentara cómo un padre, cómo un maestro, cómo un compañero, cómo una autoridad educativa podría identificar qué características tiene un agresor y también las características de la víctima. ¿Alguien de ustedes quiere argumentar, dar su punto de vista? Bueno, a mí me gustaría contestar esa pregunta. Las características de una víctima son que la víctima tiende a ser de baja autoestima, tiene la mirada baja, no representa autoestima hacia sí mismo, se siente despreciado, siente que nadie lo entiende, es prácticamente horrible puesto que no tiene autoestima, siente que nadie va a poder ayudarlo con el gran problema que está pasando, entonces no tiene esa confianza hacia sus padres, no existe esa comunicación y por lo tanto se siente menospreciado por esa persona y pues puede llegar a esto a consecuencias catastróficas a la víctima, puesto que su agresor es mucho más grande o él siente que es un enemigo que no va a poder eliminar él solo, sacarlo de su vida él solo. Entonces él siente que las soluciones ya son tan pero tan pocas, se siente en un mundo tan encerrado que pueden llegar a consecuencias tan catastróficas que pueden llegar hasta la misma muerte de la víctima. Y por el, ya sería por el acosador, que sería el victimario. El victimario tiende a ser muy altivo, soberbio, tiende a ser alguien
grosero con sus padres y con sus maestros, puesto que él siente que él tiene el poder y ve a la otra persona que es alguien débil y va y quiere tenerla bajo su control y lo puede lograr a través de que lo haga de forma verbal, física y esto, y lo hace a través del bullying y la tiene siempre a sus pies, le tiene besándole los pies y pues es una situación increíblemente, pues es increíble puesto que es algo horrible porque el acosador no tiene problemas, no tiene autoestima hacia sí mismo y por lo tanto es que lo hace, porque quiere sentirse poderoso, por eso es que lo hace. Es por ello que ustedes pues han observado pues este tipo de conductas en la escuela, las han vivido de muy cerca, ¿no? Pues han tratado ustedes de alguna manera pues que esta situación pues no vaya más allá de, ¿sí? Muy bien. Bueno, nosotros estamos muy preocupados también sobre las víctimas, ¿sí? Las víctimas, casi siempre ponemos la mira en las víctimas, ¿sí? El sufrimiento que que esta actividad, esta práctica les ocasiona tanto a ellos como a la familia, porque se involucran pues padres de familia también. Pero bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay de aquel padre que logra identificar que su hijo es el agresor? Porque hablamos de la víctima, pero ¿qué pasa con el agresor? ¿Sí? Porque también los padres se pueden ver involucrados, inmersos en esta situación, de decir, bueno, ya lo identifiqué, ya estoy plenamente convencido que mi hijo es el agresor. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué les recomendarían a esos padres? ¿Podría contestar esa pregunta? Adelante, sí, Fernanda. Bueno, yo en este caso, la verdad es que cuando un padre se da cuenta de que su hijo es el agresor, de que su hijo es el que causa muchos problemas, pues sería más que nada hablar con su hijo, a tratar de acercarse, pero no acercarse ni mucho menos solucionar ese tipo de problemas con golpes, al contrario, tratar de acercarse, hablar con él, darle a conocer que él es su mejor amigo, que puede contar con él siempre y que bueno, de esta forma sería acudiendo a la escuela a ver qué conducta tiene su hijo, a lo mejor qué problemas ha realizado, acercarse a los amigos de su hijo, porque pues muchas veces hay padres que sienten que su hijo son sus amigos de su hijo son los que lo influyen, pero también sería cosa de acercarse a sus tipos de amigos de sus hijos y pues más que nada no resolver nada a golpes. Al contrario, pues hablar con ellos, acercarse y pues si al momento de que ya hicimos los padres, que ya hicieron todo esto, tratar de solucionarlo hablando, pues sería acudir a otras cosas. En este caso podría ser a personas especializadas en esta situación que podrían ayudar al niño. Muy bien. Bueno, tenemos nosotros algunos comentarios en el chat. Queremos compartirlos con ustedes. Así es, maestra. Mandan saludos a la Escuela Secundaria Técnica 28. Antes que nada, vamos a saludar a todos los que nos están conectados, están registrados en el chat. A Sergio de la Técnica 22, Ángel de la Técnica 26, Alicia de la 49, Técnica 56, Martín de la 92 y el profesor Rodrigo de la Técnica 94. Tenemos algunas preguntas para ustedes, chicos. Sergio de la Técnica 22 nos dice, en ocasiones se encuentra en los planteles escolares jóvenes que exigen respeto y ellos mismos no aplican este valor con sus compañeros. ¿A qué se debe? También nos comenta, ¿el bullying podría llegar a provocar la pérdida de la vida de una víctima? La Técnica 56 nos dice, el tema es muy importante, pero en los últimos días la sociedad quiere medidas de solución. La manera de convivir de nuestros jóvenes ha cambiado, por lo tanto, se requieren medidas que permitan atender la situación de riesgo para que no llegue a situaciones mortales. Esos son algunos de los comentarios, chicos. Espero que puedan contestar. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante, sí. Bueno, con respecto a una pregunta que muy importante que ya habíamos comentado aquí, de que si una víctima puede llegar al caso extremo de muerte, sí es muy cierto. ¿Por qué? Porque la víctima regularmente tiende a ser una persona, como ya lo había mencionado mi compañero Brian, muy tímida. El agresor se aprovecha de esa situación, entonces
es tanto el daño psicológico que le ocasionan a la misma víctima que se siente de alguna manera temeroso hasta ir al colegio, se siente que su problema ya no tiene solución y lamentablemente como no hay comunicación, no tiene esa confianza o los profesores, padres de familia, no le brindan esa confianza o él no se siente apoyado por nadie, llegan a este extremo de deprimirse tanto y sienten que su última salida podría ser un suicidio, que es una cosa que un poquito más adelante vamos a hablar, que no es la salida, que hay muchas cosas para poder prevenir esto, pero chicos que nos están escuchando, créanme que la muerte no es la salida de nada, todos los problemas tienen solución por más graves que sean y siempre va a haber una persona que nos apoye y creo que hay que tener confianza con nuestros papás, que en mi opinión son la mejor fuente que nos podrían dar una opinión o un consejo, más que confiar en tus compañeros, y son los profesores también, los coordinadores, tu subdirector, tu subdirectora, tu director, tu directora. Hay que apoyarnos, a fin de cuentas los profesores y todos en la escuela están para apoyarnos y es que no contamos con que nuestros padres nos apoyen. Hay que buscar esas alternativas. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Sí, Fernanda, adelante. En cuanto a la pregunta de por qué los alumnos exigen respeto y no dan respeto, pues sería porque hay muchos que a lo mejor no nos damos cuenta de la forma en que actuamos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros convivimos con nuestros compañeros, nos damos cuenta de que, tenemos una forma de llevarnos con ciertos tipos de amigos o compañeros. Entonces, pasa el momento en de que tú le llegas y le pegas a un compañero y así, pero es tu forma de llevarte. Entonces, ya al final, cuando esa misma persona o otra persona que te ve que tú eres de esas, que tú te llevas así, pues es el momento en que a lo mejor no estás de buenas o algo así por el estilo, y entonces ya piensas que a ti te están agrediendo, que a ti te están faltando al respeto, pero no te das cuenta de la forma en que tú actúas al principio. Y entonces ese sería uno de los problemas, que a muchas personas no vemos cómo nos comportamos, al contrario, solo juzgamos y no nos damos, más bien no reconocemos nuestros propios errores, solo vemos los de los demás. Y pues esa sería una de las razones del por qué a veces pensamos, exigimos respeto y no lo damos. Nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestro propio comportamiento. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar al respecto? Las preguntas que nos hacen pues compañeros de las escuelas están aquí muy interesados, nos dicen es un tema muy interesante. ¿En quién ustedes, jóvenes, perdón, ustedes en quién creen que recae principalmente esta solución? Porque bueno, más adelante ustedes darán alguna propuesta a nuestras autoridades educativas, a las personas que están pues muy interesadas en que este tipo de actos ya no se cometan en las escuelas, ¿sí? Pero como alumnos, como adolescentes, ¿qué mensaje les darían a sus compañeros en función a qué podría cambiar, qué haría darle un giro muy importante para ir abatiendo pues esta situación en las escuelas? Bueno, pues a mí me gustaría contestar esa pregunta. En cuestión a en quién recae todo este problema, pues es en los adolescentes, porque nosotros mismos somos los que realmente aplicamos el bullying y somos agresores o víctimas, ¿no? O cómplices, porque también se da mucho el caso de que vemos que nuestro amigo es agresor o que nuestro amigo es víctima y no hacemos nada para remediarlo, no reportamos el problema, no hacemos nada, no lo comunicamos, o sea, no hay seguimiento al problema para que se resuelva. Entonces, habíamos comentado y que sí puede haber varias soluciones y en mi opinión diría que las personas que están encargadas de los sistemas educativos, pues que sí en alguna asignatura, de la asignatura que fuera, buscaran algún profesional, a personas profesionales, especialistas,
que pues sí nos apoyaran como que en esto, que se diera alguna asignatura donde todos compartamos nuestros puntos de vista, que nos hagan sentir más que nada seguros y que pues sí valemos mucho y que aunque hay varios defectos en nosotros, también debemos de ver nuestras cualidades e inculcarnos los valores, ¿no? Porque pues es muy importante, aunque los valores se ven desde casa, creo que los valores se practican en todos lados, entonces sí es necesario como que eso. En cuestión a los papás, pues sí hacernos, bueno, que los papás estén más al contacto con sus hijos, que yo sé que ahorita estamos en una etapa de adolescencia y a veces tenemos como que arranques locos y cosas así, pero creo que más que regaños, como decía mi compañera Fernanda, deberían de apoyarnos o hacernos nuestros amigos para decirnos más sobre qué consejos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? O cosas así, los profesores, coordinadores, ellos también de alguna manera acercarse o involucrarse un poquito más con nosotros, ¿no? Que nos inspiren confianza y que no tengamos ese miedo de ir con nuestro orientador o nuestra coordinadora o nuestro director a decirle que estamos presentando un problema o por vergüenza o por miedo de que nos regañen, porque creo que para eso están las autoridades en la escuela, ¿no? Y también nuestros padres. Muy bien, Brenda, pues tu participación pues me hace aquí pensar, llevar a cabo que el maestro pues también es una parte fundamental de todo este proceso. Pero pues los maestros a veces somos los que estamos más temerosos por la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Sobre todo cuando se nos da una nota como las que hemos estado viviendo últimamente, en donde pues enseñamos o nos espantamos. ¿Qué va a pasar con ese muchacho? ¿Cómo debe de actuar un maestro ante una situación de bullying? ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser su actuar con esos alumnos que a veces difícilmente se prestan al diálogo, a la conversación, cuando los padres de familia pues se cierran ante la situación de no querer enfrentar esta problemática, sobre todo cuando los maestros requerimos del apoyo de ellos, que nos den un voto de confianza? También es un llamado, ¿no? Como maestra que soy, para pues que también los padres pues participen, que vayamos tomados de la mano, y pues esto es en beneficio pues de ustedes, de la sociedad, de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, pues en este caso creo que ya todos nos pusimos, estamos de acuerdo en algunos aspectos que hemos dado a conocer, pero pues más que nada, ya como lo mencionamos todos, pues sí sería cosa en los adolescentes que se sintieran más seguros, que se valoraran a sí mismos, que no que por una u otra persona que a lo mejor es más grande que ustedes o más popular, pues que no se dejen llevar, al contrario, pues dense ustedes su propio valor, porque todos somos humanos, todos tenemos los mismos valores, los mismos derechos, y no hay ninguna persona arriba de nosotros, ninguna. En cuanto a los maestros, pues sí es como que que nos traten como que de apoyarnos más, como decía mi compañera Brenda, pues a lo mejor no ahorita, pero esperamos a lo más pronto posible que haya un tipo de actividad en donde todos nos relacionemos y compartamos más tiempo juntos. Entonces sería pues tener muy, muy en mente que este problema es muy grande y que pues de todos modos tiene solución, y que pues yo digo que juntos y con todos los valores que nuestros padres nos dan desde casa, pues es un inicio de resolverlo. Muy bien, Fernanda. Bueno, pues decir bullying pues trasciende y trasciende en los hogares también, muchachos, ¿sí? Hay muchos padres probablemente nos estén viendo, queremos compartir con ellos pues que tampoco nos hemos olvidado de ellos. En esta participación de ustedes, que es muy importante, ¿sí? Hay padres que tal vez no encuentren la solución ante la cuestión de que el hijo sea víctima del bullying. Pero bueno, ustedes, algunos de ustedes me gustaría que les dijeran qué hacer, qué podrían hacer, qué les sugerirían a ellos hacer si su hijo es víctima del bullying. Pues a mí me gustaría contestar la pregunta. Adelante, sí, Esteban.
Lo que debe de hacer un padre primero es observar las actitudes de su hijo para poder ver si su hijo es víctima de bullying. Después, si es que lo comprueba que su hijo es una víctima de bullying, lo primero que debe de hacer es entrar a una situación, hacer, entrelazar una situación, una relación de confianza entre él y su hijo. Y que le haga ver que lo, además de verlo como padre, lo puede ver como un amigo, como alguien en que él, la víctima lo puede confiar en su papá. Entonces, cuando ya llegó este momento, que no lo induzca a que se vengue de forma física, porque violencia genera más violencia. Lo que debe de hacer un padre en estos casos es poder acudir a su escuela, como ya lo comentaban mis compañeras Brenda y Fernanda, acudir a la escuela y introducirse en qué amigos tiene y cómo juegan con él y ver qué actitudes toma su hijo cuando se comunica con su padre, cómo se comunica con sus maestros, cómo se comunica con sus amigos y a través de esto poder ver la forma en que puede decirle, hijo, no te preocupes, para lo que necesites, estoy aquí, y hacerle ver que lo puedes entender, y induciéndole a que todo problema tiene una solución, lo que comentaba mi compañera Brenda, todo problema tiene solución, por más grande que sea, sea bullying, sea que te estén molestando, y no hay nadie más arriba que tú, y es lo que tiene que el padre hacerle comprender a su hijo, que no hay nadie mejor, que no hay nadie arriba de él, que todos somos iguales y que no hay nadie mejor que otro, sino que todos somos iguales y que nadie tiene derecho a que te golpee, a que te violente, a que te diga obscenidades y palabras altisonantes. Todos tenemos derecho a ese respeto y por ese respeto que merecemos por seres humanos, es por eso que el padre debe actuar de esta manera. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar en el tema, ahondar un poquito más? Bueno, es algo muy completo lo que nos acaba de decir su compañero, pero alguno de ustedes que ha experimentado esta situación, que la vive, la vivimos a diario en las escuelas, ¿quiere ahondar un poquito más? Adelante, Paula. Bueno, ahondar el tema del bullying. El bullying es un tema muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque tanto arrastramos cosas que vemos desde la escuela y sería como pedirle a esas autoridades que se preocupen por los jóvenes que están en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias o a nivel superior, porque se dice mucho que esperan mucho de los jóvenes, que los jóvenes son personas que van a cambiar y que son personas en las que confían un México diferente. Pero ¿cómo esperar un México diferente si no se preocupan por este tema del bullying escolar? Estamos viendo, desgraciadamente, en esta semana específicamente, que hay muchos casos de bullying y se está haciendo demasiado normal en la sociedad. Y también por decirlo así, a las personas estábamos viendo sobre personas que decían que eran casos muy normales, lo cual no es normal. Deberían de preocuparse más por nosotros, estar al pendiente, cómo nos desenvolvemos en el ámbito social o en el ámbito escolar. Deberíamos de poder cambiar este mundo, porque el bullying se da en las escuelas, no importa el país. Lo más triste de todo es que la persona que sufre bullying debería de tener la iniciativa de poder acabar con él, porque en las manos de la persona que sufre bullying está que la demás gente lo escuche. La gente no va a saber que sufre de bullying si él no comparte lo que le están haciendo, lo que él está sintiendo. Está en las manos de él mismo que le diga a las personas qué es lo que está pasando. Nadie va a adivinar si está sufriendo de bullying. Está en las manos de él poder cambiarlo. Está en las manos de él poder ir con algún profesor. También pedirle a los profesores que creen ese núcleo de confianza y seguridad con los adolescentes. En esta etapa estamos viendo a los papás o a algunos maestros como enemigos o personas que nos llevan la contraria, porque estamos en un momento donde nuestras ideas se cruzan, donde es momento de decisiones. Estamos tomando muchas decisiones en este momento y se necesita de que los maestros con los que compartimos más tiempo estén con nosotros, que no nos transmitan todo el tiempo una figura de autoridad.
porque lo es, y nosotros respetamos esa figura de autoridad, pero que también transmitan esa confianza, ese apoyo que hay, porque no es muy común ver a un director o algún maestro que te brinde esa confianza en la que puedas llegar en un momento, y si sufres de bullying, ir con ese maestro, ir con ese director, pedir tanto que se preocupen como que estén ahí, que sepamos que contamos con su apoyo, porque en esos momentos una persona que sufre bullying siente que nadie lo apoya, que nadie lo quiere, entonces empieza a deprimirse y no se siente bien emocionalmente, entonces empieza a caer y cae en una depresión, como hemos visto caen en ocasiones que no terminan nada bien y que algunas terminan en suicidio. Por eso estamos pidiendo que se tomen más en cuenta los jóvenes, lo que sentimos, lo que está pasando, que si están viendo que algunos casos llegan tanto a la televisión son porque son muy preocupantes, pero no sabemos si en otros lugares hay casos de bullying, que se preocupen realmente por los jóvenes. Ahorita estamos en una época realmente difícil, los papás también lo están viendo, pero que nos apoyen, porque si no nos apoyan, en la adolescencia es donde tomamos las actitudes y esas actitudes las guardamos y las vamos creando ya en una edad más grande. Entonces no dejen que esa violencia se quede en los adolescentes, porque tanto está en las manos de los padres, como de la escuela, como de nosotros mismos. Entonces pedimos ese cambio, ese apoyo tanto moral como educativo, que en las clases no solamente sean para enseñar, que sino que también compartamos ideas, que sepamos lo que siente el otro y que compartamos ese núcleo que decía antes de confianza y seguridad entre cada integrante que forma parte de la escuela. Muy bien, mucha inspiración, muchas cosas muy buenas, muy positivas, y pues esperemos que lleguen a oídos de todos los que estamos inversos en esta cuestión educativa. Pero vamos con el chat, porque por ahí nos están esperando ansiosamente, y a ustedes las preguntas que están a la voz. Así es, maestra, hay participación en el chat, parece que este tema está llamando mucho la atención. Nos comenta Martín de la técnica 92, felicita a los chicos, a los participantes por su excelente participación acerca de este tema tan importante. Muchas Martín gracias. De la técnica 22, digo Sergio de la técnica 22, nos dice, ¿será que para evitar el bullying sea necesario aplicar lo que dijo el Benemérito de las Américas? Y él complementa, en ese sentido se tendría que completar aquella frase y quedaría así, entre las naciones como entre los hombres, niños y adolescentes, el respeto al derecho ajeno es la paz y la convivencia en armonía. Así nos los complementa Sergio de la técnica 22, que bueno, pues yo creo que sí aplicaría en este caso. Sí, ¿cómo claro, ven, chicos? Sí, claro que sí. Y bueno, ya para terminar este programa, pues nos gustaría que los chicos nos dieran sus comentarios finales y posteriormente pues nos dieran sus saludos. Adelante, chicos. Adelante, sí. Fernanda. Sí. Pues sería que respecto al bullying, pues que todos actuemos con valores, que recordemos esos valores que a lo mejor, claro que todos los padres nos enseñan, y pues que los apliquemos en todos los lugares, más que nada ahorita que estamos hablando de la escuela, porque pues ya se han presentado muchos problemas. Entonces lo más que nada sería darnos ese apoyo entre todos, tratar de convivir, tratar de llevarnos bien, tratar de tener una mentalidad que diga, pues todos somos iguales, nadie es mejor que nadie, y pues más que nada, pues a todos los que nos están viendo, pues que tengan ese tipo de mentalidad de que todos pues somos humanos, y que pues con un poco de apoyo y que todos tengamos un grano de arena para convivir mejor, pues todo va a salir muy bien, y con un apoyo más que nada de los padres y maestros, pues todo sería mejor. Todo va a estar mejor, un país mejor, ¿verdad? Una ciudadanía mejor. Una convivencia mejor. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar? Porque nos vamos, se nos acaba el tiempo. Quisiéramos estar todo el tiempo aquí compartiendo con ustedes nuestros puntos de vista, pero bueno, ha llegado al final esta transmisión. Sí, adelante, Brian. Bueno, pues mi comentario final sería que más que nada todos debemos actuar con, como decía mi compañera Fernanda, con valores. Y puesto que eso es algo que nos une, que todos somos humanos, y puesto que todos somos humanos, todos merecemos respeto, porque todos sentimos.
Y pues el bullying, más allá de que sea una forma de violencia o una simple palabra, es algo que se vive realmente día con día en tu escuela, en la calle y en la casa. Y pues si lo ves en la escuela, y si no seas un cómplice, sé un agente de cambio. Tú puedes cambiar al mundo. Para todos los compañeros que nos ven, tú puedes cambiar al mundo, tú puedes dejar a esa persona que le duele o a esa persona que lo está perpetrando el bullying, tú lo puedes cambiar. Muy bien, bueno, pues nos despedimos. Fue un placer compartir con ustedes las experiencias de los alumnos. Me despido de ustedes, la profesora Fabiola Elizabeth Ortiz Bustillos. Y bueno, vamos a a despedirnos, a enviar pues algunos saludos, si ustedes así lo desean, muchachos. Empezamos con Fernanda. Bueno, pues yo quisiera mandarle un saludo a los de la Escuela Vaz Prada, que se encuentran en el Estado de México, a todos los de la Técnica 28, que son nuestros compañeros, y al maestro Raciel, que lo quiero mucho, que es mi maestro de matemáticas, lo adoro, y cuídense mucho. Bueno, yo también a todos mis compañeros de la Escuela 28. Hola. Bueno, pues también a todos a toda mi familia y al profesor Horacio, al profesor Nachito. Hola, estoy aquí. Y pues a las personas más importantes para mí y pues saludos a Rutilio. Hola. Y a la novia, ¿no? Ah, muy bien. Futura, Vamos con futura. Paola. Sí, Paola, ¿te escuchamos? Sí, bueno. Yo quería mandar saludos a igual a todos los compañeros de la Técnica 28, a los maestros, no solamente que nos imparten materias a nosotros, sino todos a los que trabajan ahí, a cada uno del personal, y saludos a Leonel y a un maestro muy especial que aunque ya no trabaja en la Escuela Secundaria Técnica 28, cada persona y cada salón lo quiere mucho y es el maestro Agustín Medrano Gordillo y le mandamos un fuerte abrazo. Lo extrañamos, Igualmente, maestro. profesor, hola. Hola, profe. Ah, bueno, yo igualmente quiero mandarle saludos a toda la Técnica 28, a todos mis amigos, Perla, Osvaldo, a toda mi familia también y también a los profesores, al profesor Medrano, que como decía Paola, ya no trabaja con nosotros, lamentablemente, pero sigue en nuestros corazones y es una persona maravillosa, al profesor Nachito, a la maestra Aurelia, a todos les mando muchísimos saludos. ¿Se vale que la maestra mande saludos? Muy Adelante. bien, saludos a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, toda la familia Bustillos, todo mi equipo de trabajo, que es una familia, la Escuela Secundaria Técnica número 28, que nos han dado la oportunidad de estar aquí representándolos con mucho orgullo y muchas gracias. Gracias a ustedes que nos hicieron esta invitación. Gracias, muchachos. Felicidades. Gracias. Adiós, adiós, Nos adiós, vemos. adiós.